no, no puedo seguir contigo. Si estás convencida y yo no puedo estar así contigo. Pero tienes que decidir, pues no terminas con ellos o no conmigo. Chicos, ¿qué tal? Tengo una mala y buena noticia. Bueno, la mala noticia es que hemos perdido un cliente y la buena es que hemos conseguido dos clientes más y eso hace que nuestro pedido sea el triple de producción para esta semana. Entonces, así, ¿vamos a tener que trabajar más? Sí, claro. Sí, pero nosotros teníamos, bueno, yo ya tenía planes y ahora tenemos que quedarnos a trabajar más. No sé, no me parece que nos digan recién ahora. Bueno, yo decido y esta vez tenemos que trabajar duro y parejo. Y ustedes, por favor, tú, Brisette y Félix, les pido que déjense de tanto rumaco a concentrar. Por encima tenemos que quedarnos hasta tarde trabajando porque la jefa decidió aumentar, como si nos van a pagar mucho más. Claro, como ella sí va a ganar un montón con ese nuevo cliente, nosotros tenemos que quedarnos trabajando. ¿Sí, Juan Félix? Ay, no, ya le terminé. Hasta que no termine con Brisette, no me lo recomiendo. No, voy a llevarlo para... ¡Mira! ¡Caramba! Justo contenido de las chicas porno, me llamo. ¿Será para trabajo, quizás? Puede ser. ¡Aló! ¿Qué quieres cuidar? Cuéntame. Te han matado a una señorita en una fábrica. Ok, en 5 minutos estoy allá. Ok, vale, perfecto. Adelante. Buenas noches, señorita Viviano. ¿Qué tal, detective Calvo? Presente. Buenas tardes, ¿cómo me siento? Gracias. Hemos requerido su servicio porque, bueno, al parecer en la tarde hemos visto el cuerpo de esta muchacha que trabajaba en el área de productos terminados. Y la verdad quisiera que por favor investigue ese caso, pero que por favor no llegue a mayores. ¿Cómo que se tiene un tema de empleada? Es una trabajadora más de nosotros. Usted es la primera sospechosa. Bueno, en todo caso puede investigar a este muchacho con el que estaba saliendo, ¿no? Que es ¿cuántas áreas hay acá? Tres áreas. Ok. Usted está inhabilitada de salir del país, por favor. Es primera sospechosa. Perfecto, puede investigar, no tengo ningún inconveniente. Gracias. Permiso. Ok, hasta luego. Buenas noches. ¿Félix? Sí. Detective de Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí. Bueno, vengo para hacerte unas preguntas. No sé si te has enterado de la muerte de una compañera tuya. Michelle. Entonces unas preguntas, por favor, que son preguntas de rutina. ¿Qué haces aquí tú en esta área? Bueno, señor detective, yo estoy en la materia prima. Normalmente en esta área siempre tengo un saldo del periodo anterior, de lo que hace todo el material de producción. Y adicionalmente, siempre de acuerdo al requerimiento del área de productos en proceso, compro más material, ¿no? Para que al final me dé un porcentaje de saldo y, bueno, quede eso sucesivamente en los siguientes periodos. ¿Y qué relación tienes con la víctima? Ninguna. Sí. ¿Qué has hecho tú el día lunes a las 4 de la tarde? Creo que fui a comprar una molienda. Perfecto. ¿Tienes alguien que pueda atestiguar eso? ¿Pero por qué tantas preguntas? Porque a ti se te ha visto saliendo de un telo con la víctima. Yo tengo a mi enamorada que trabaja aquí. Es más, ¿quién es tu enamorada? Es Brisette. Ella trabaja en el área de productos en proceso. Puedo ir a visitarla, si no. Correcto. Gracias por tu tiempo, Félix. Ya, te tengo un buen día. Bueno, señorita, Brisette, ¿verdad? Así es. ¿Cómo se hace? Detective Calvo. Estoy acá en la fábrica investigando el asesinato de su compañera, Michelle, que ha sido asesinada hace unos días. Y quería tomar información de este acontecimiento, ¿no? Sí. ¿En qué área nos encontramos y qué funciones haces tú acá? Bueno, este es el área de proceso de productos, en la cual, bueno, como nosotros nos encargamos de confeccionar el producto, pero para ello yo tengo mi inventario inicial de lo que son productos en proceso. Mi función es terminar, tratar de acabar de esos productos para poder ya darle a la venta. Perfecto. Cuéntame, ¿tú qué relación tenías con Michelle? ¿Relación? Ella era mi compañera nada más, pero ya ni nos veíamos porque ella estaba en el área de... En sí, yo solamente le veía cuando me iba a entregar los productos ya para que ella lo dé su toque final. ¿Y tú sabías que Michelle estaba con Félix? No, yo estoy con Félix ahora. ¿Tú estás con Félix? Claro. ¿Y qué hizo el día lunes a las 4 de la tarde? Yo trabajando acá. ¿Y qué puedes atestiguar que has estado acá trabajando ese día? Mi jefa Viviana. Incluso él en la última reunión estaba que discutía mucho con Richard. Siempre solían discutir ellas. Gracias. Buen día. Vamos a atar cabos. Ya pasé, conversé con Viviana, la gerenta, conversé con Félix, que está en el área de materia prima, conversé con Brisette, que está en productos en proceso, pero ¿qué pasará en el área de productos terminados? Manejaba un stock inicial y luego, según los requerimientos de venta, preparaba el siguiente stock y luego enviaba a venta según lo que me pedía. Ok, entonces, si ya tengo todas las áreas revisadas, Viviana, primera sospechosa,
porque de repente puede ser su serrucho, o Félix, porque es el exnovio, o de repente puede ser también Brisette, la novia celosa. Ok, armaré mi reporte.